salud ambiental congrega todas las carreras de nuestra facultad y aún las que no están. El desafío entonces de las universidades será investigar y difundir los conocimientos que permitan promover la salud, prevenir las enfermedades y sobre todo trabajar hacia un ambiente saludable que nos permita desarrollarnos en toda nuestra potencialidad. Así que bueno, en estas jornadas seguro se van a desarrollar con amplio éxito, vamos a poder escuchar diferentes posturas, diferentes trabajos, diferentes conocimientos en las instancias que tienen que ver incluso con la presentación de pósters y de trabajos científicos que nos van a permitir poner a la universidad en el lugar que corresponde, que es generando conocimientos que nos van a permitir provocar una mejor calidad de vida. Así que buenas jornadas, bienvenidos a todos. En estas jornadas es conocer y entender el cambio climático. Para empezar a convocarnos a pensar juntos y en voz alta acerca de la realidad que estamos transitando en estos días como sociedad, para desde la universidad también asumir el compromiso de revertir un proceso que se había cuasi naturalizado, que era que la universidad estaba en un lugar produciendo un saber que solo le interesaba a la universidad y por otro lado iba a la vida, y transformar eso en lo que nosotros entendemos nunca debió haber dejado de ser, pues la razón de ser de la universidad, el origen de la necesidad de las universidades es contar con espacios donde se puedan dar discusiones científico-académicas cuyos resultados redunden en beneficios o en mejoras en la calidad de vida de la gente. Bueno, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, esto lo ha entendido desde hace ya mucho tiempo, y creo que estas jornadas son un paso más en ese sentido. La idea en esta charla es abordar y conocer las diferencias y las similitudes que hay en todos estos aspectos, cuáles son las consecuencias del cambio climático, qué lo está causando y qué nos depara el futuro, futuro próximo, el futuro inmediato, y el futuro a más largo plazo. Desde nuestro punto de vista, un diagnóstico adecuado en términos de salud ambiental hoy implica identificar cuáles son los elementos que están alterando los ciclos de vitales de los seres humanos y de los seres vivos en nuestros ecosistemas. Sin duda estas jornadas son una oportunidad no solamente para la comunidad estudiantil, sino para toda la sociedad, por eso están todos invitados a participar. Porque a partir del intercambio de ideas y sobre todo a partir del conocimiento es que generamos conciencia. Si no entendemos, no podemos saber y actuar en consecuencia. Entonces es muy importante entender lo que está pasando para poder después tomar decisiones o bien cuestionar las decisiones que son tomadas o exigir la toma de decisiones. Por eso el conocimiento es fundamental. Nosotros estamos intentando que, al menos desde la Universidad Pública, al menos desde la Universidad Nacional de Rosario, de nuestra carrera de Medicina y esta Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, empecemos a generar otros espacios. Es bueno que la comunidad acerque a la universidad inquietudes, porque estas cosas surgen a partir también de una demanda que tiene la sociedad. Y la universidad, una de sus misiones es justamente atender los requerimientos, las necesidades de la comunidad.